con la segunda partida de este mejor de tres crítico, porque el equipo de Beast Coast se enfrenta al equipo más fuerte, al menos por ahora en esta etapa de clasificatorias, Forward Gaming, y Forward Gaming ya ha ganado la primera partida. Estamos con un 1-0 a favor del equipo de FG, así que Beast Coast tiene que sacar esta partida adelante, o si no, aceptar que hay que avanzar mañana a un juego de eliminación, ¿no? Vamos a cerrar con... Wow, no lo vi venir. Nadie lo vio venir. Que diga yo el que dijo Klings. A ver, vamos a ver en la parte superior. Ice Mike se oculta. Magic Missile. Lo conectan. Rápido con el Rocket Barrage. Tenemos punto en la carga. No lo queremos colocar. ¿Qué está haciendo? Rocket Barrage nuevamente. Carga. No hay dónde cargar. No hay Chris. ¡Ah! Ice Mike, ¿qué haces aquí? Y el Full Flop. A manos de Jaguar. Y esto es un... Encontrarlo va a ser muy sencillo también, sobre todo con una línea con la cual promete un poquito más para el helicóptero Whistle en la parte superior, porque nuevamente Rocket Barrage con el misil conecta, el daño es grande. Estás muy lejos de tu zona segura. Leo atina solamente a colocar un último ataque. Mientras tanto, da la vuelta, la carga conecta, Whirlwind, Rocket Barrage, se reparte el daño, pero sigue siendo letal a manos de Jaguar. Moose llega para intentar, no van a matar a nadie, no van a matar a nadie. Moose tiene de 100 Riddle 3, y ahí está. El Tether mantiene constantemente regenerado al helicóptero. Me atrevo a decir que si comparamos esta partida con la anterior, en esta le está yendo mejor al equipo de Forward Gaming. 2-0 el marcador. No, también estamos con la estampida encima. Cualquier intención osada del equipo de FG va a ser de Beast Coast, perdón, va a ser frenada o va a ser contragolpeada con una estampida. Otra vez, un nivel de ventaja para la edad. Esperamos por las runas en la parte superior. Moose esperando agarrar posición. Tres héroes, la carga conecta. Cuidado, el troll hace lo que puede, pero pues... va a darte hasta cierto punto el poder estar tratando. Y ahí está lo que mencionábamos. La estampida, comprometemos. Cuidado, mine pulse. A distancia, reducción de armadura con el huevo terror. Whirlwind Ash, de nuevo, el Malefice. Terminan los pros. Cuidado, regeneramos con el Magic Stick. La carga puede conectar encima. No, ya Guardón la va a terminar tomando, pero sí. La Vengeful Speed. Hay ángulo para un stun. Flacano sigue castigando. Whirlwind Ash, de nuevo. Y el Dether para ya guardar la vuelta. Esto, Hobby Missile vuelve a conectar. Tenemos el ángulo para colocar Rocket Barrage. Taca, 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 mete presión. Y esto puede ser todo para el Troll Warlord. Lo sabe, Leo se planta. Y es otro kill más para el equipo de Forward Gaming. El Magic Missile vuela conectando encima de Ice Mike. El doble kill para Jaguar. Esta línea ya está perdida. Ya Centauro te tanquea. Bueno, el Sunking también te tanquea la oleada. No te la tanquea como tal, pero con el daño del Sandstorm la nuquea muy rápido. En cambio, el sí te la tanquea. Death Prophet termina cayendo en la línea de medio con la rápida rotación de Moose. Ah, y al menos un poco de respiro para el equipo de Beast Coast, ¿no? No tenemos el Black Hole. No está el Enigma tan bien farmeado en este punto de la partida como lo estaba en el juego anterior. Así que el prospecto por todos lados pinta oscuro para el equipo de Forward, para el equipo de Beast Coast, perdón. Un guardia avanzada también. Mandy Man. ¿Por qué han sacrificado el Man de el farm del troll? Hay una carga hacia la línea de medios donde Enigma y Kling se encuentran en la apertura. Paladar y el daño es brutal. La Venture Spirit muere. Enigma ya tiene el Black Hole disponible, así que cuidado. Utilizamos el Buckler, asegurando un poco más de resistencias en las creeps, pero no mucho. La de Prophet llega y ya está, se acabó el chiste. Mientras en la parte inferior sigue el mano a mano, ya casi con el Spirit Diesel, ya con el Vanguard, ya encima también del Centauro. Estamos muy parejos en el tradeo de farm entre los dos y los tres. El uno sí está palideciendo mucho en contra de Jericho Travis Holden. Llega la conexión, cuidado, Bulldog te regresa. ¿Dónde conectaba? ¡Uy! Ice Mike termina cayendo. Whirlwind Ash moves bajo el efecto del Homing Missing. No puede posicionarse para poder colocar un Black Hole. Paleda y le mete presión. Malísima pelea. ¿Qué estamos esperando sacar de aquí? Regresa Rollo también, pero bajo el efecto de CCNC. Buscamos el TP. Un Cryptstorm, un Cryptstorm. Se retira a duras penas y pierde otro héroe el equipo de Beast Coast. Posiblemente más. Peleamos por la runa del minuto 10. El troll tiene que escapar. Todo le está saliendo mal. Vas a poder tradear. Quizás, lo más probable es que no, pero si es que logras asegurar el late game, creo que tu draft tiene mucho potencial. Una vez tengamos, por ejemplo, la BKB en el troll y la BKB en el Kling, lo del Gyrocopter pasa a segundo lado y necesita de ahí explotar su right click. La de la Death Prophet también comienza a caer bajo una dependencia un poco insana de si tiene o no el exorcismo. Aún se puede, solamente tienen que coordinar mejor cuál es la táctica. Lo agarramos al Spirit Breaker, Bulldog, Stone conecta. Cuidado con el Borrow Strike, espera paciente, Double Edge lo atrapa también. Utilizamos la de Charge of Darkness a la línea de medio, frenado en seco, adiós. Y como por ahí dice en el chat, ¡oh no! ¡El Enigma! Rilo, que ya estamos en la web. ¿Por qué están buscando pelea? ¿Por qué? No estás en ventaja. Listo, bolsa. Y como lo dicen por ahí, pues... interesante. Al parecer Gyrocopter Wisp. O sea, el terror de los equipos latinos.
Bueno, por ahora con total tranquilidad y dominio del juego, la escuadra de Forward Gaming siguen avanzando y esta vez en la línea de medio agarramos el parado. ¡Brax! Y este es el que está farmeando. Mira, este es el que ha estado farmeando todos estos 13 minutos, ¿eh? Horror Strike, agarramos, héroe fuera de lugar. No, Death Prophet, muy buen pick-off. Esta es otra manera, los pick-offs. Pero es cuestión de que el enemigo lo suelte. Niña de medio para el Dai. ¡No! El troll termina cayendo. Mega kill para Jaguar. Y una vez más en el intercambio. Es un 2 por 1. Nada favorable. My just reward. Radiant's middle tower is being attacked. Justo cuando uno pensaba que ya encontraron una apertura, algo sobre lo cual comenzar a trabajar, porque un pick-off puede ser el inicio de una cadena que te permita recuperar una partida, pero pierdes dos. Snaking, mal parado. Leo, mete presión, cuidado, ahí está. Black Hole, Dios mío, todo el odio del mundo. Mira cómo aguanta, es que ya había colocado la estampida. Era medianamente necesario intentarlo hacer, y al menos es el troll que termina llevándose el kill, ¿eh? Torre castiga, cuidado a distancia, Ryoya avanza, el cooldown preventivo, el flacano limpia la oleada, donde está el Whis, que no llega rápidamente la respuesta del dúo de support. Vuelve un as, el daño es grande, pero el Nether solo termina sacando fuera de posición. Mientras tanto, el Eul mal posiciona, en peligro, tenemos cuidado, Ryoya en la boca del lobo, tiene que intentar el TP y cómo frenarlo, o el daño es tremendo, sí, sí, en sí, con el doble kill. Y una vez más en el recuento, pierde dos el equipo de Viscos, posiblemente más. Agarramos al siguiente, Cryptform, Rocket Barrage, triple kill. Para la Crovelus, y ya estamos. Uy, miren, Enigma con Haze, solo por eso que se escapa. Y la tier 2 en la línea de medio también va a terminar cayendo. Esto está mucho más feo que el juego anterior, ¿eh? Como lo dijimos, el planteamiento de las líneas fue raro desde el principio. Yo hubiera preferido como tal, si ya sientes que tu draft no fue el mejor, pon al troll en contra del centauro abajo en un mano a mano, el cual va a tradear farm. Incómodo, pero va a tradear farm. Y pon al Sun King arriba, ¿no? Sun King, no, al menos puede sacrificar un poco su posición porque solamente funciona con niveles. En cambio, el troll sacrificar su farmeo, no sé, en aras de qué. Mañana se juega a partir de la 1 la semifinal y la gran final. Vamos a ver a Ismael, nuevamente lo agarramos. Gyrocopter no perdona, homing missile, y lo está llevando de cara hacia el resto del compañero. Ayuda, auxilio, ¡pum! El unstoppable a manos de Jaguar, mientras que el centauro ya tiene el Crimson Guard. A ver si encontramos una apertura para matar a estos dos. Sin el Black Hole, un poquito complicado. Mechant disponible, Moose, cuidado. Intentamos jalar un poco el agro de los Chris, farmear jungla, en lo que esperamos que algo se suscite. Sun King lidera, posible Borrow Strike, cuidado, Spirit Vessel llega primero, Homing Missile, Midnight Pulse, Malefice también. Whis espera paciente y ya canalizó el Relocate. Ya lo sacó, ¿viste? Vengeful Spirit. Oh, Moose. Mira lo de regreso con el reloj. Que no, porque te quedaste, Moose. A cero. Dominating para CCNC. Esto está así. A una teamfight de volverse un stomp. Estampida, línea de top, ya agarramos a Mandy. Ahí está, LU, el silencio, Magic Missile, Battle Trance, aún listo, no lo ha colocado, el silencio en área, viene Clean, reparte, castigo, cuidado, la armadura en la BKB, suficiente, no, el Nether Swan le pone el freno, y aún tiene Leo el Battle Trance, lo termina colocando, para la vida, va a terminar perdiendo la vida, mientras que sí, sí, puede ser el siguiente, cuidado, llega rápido, Relocate. Cooldown y el Wicked Sick para Jaguar, nuevamente el sacrificio es un core por un support, nuevamente el equipo de Beast Ghost pierde. Vamos a ver a Mandy en la línea de Tobin encima de CCNC. Es que la cosa es que sabemos que pudieron haber jugado mejor esta segunda partida. El planteamiento de las líneas, el cerrar el draft con el clean, el no cambiar la táctica a pesar de que ya la cosa estaba difícil. No sé, sabemos que lo pueden hacer mejor. Son mejores, ¿no? No por nada lo hemos estado viendo toda la etapa de clasificatorias y en estos playoffs. Le acaban de ganar un 2-0 al equipo de J.A. Storm.
Pero bueno, ahí vamos a liquidar la partida. La intención del Sun King no fue fructífera, mucho menos la del Troll con hacer algo de follow-up. La DKB de 10 segundos lleva en la Corvelus y el Exorcismo para intentar acabar con esta partida. Troll con el buyback, la tier 3 cae, el C de Barracas queda expuesto y Jaguar lidera la carga con la ventaja de Roshan y también un Cetro, lo cual le permite acelerar un poco la presión sobre estructuras, ¿no? Venimos con el Cooldown, mira, X-Mike desapareció. Dos cachetadas, Ryoji intenta Homing Missile, se conecta. De igual manera, el Silencio Nera evita que pueda utilizar Skeletal Wall. Enigma puede colocar el Black Hole si es que se lo permiten, pero no creo que le permita ganar la pelea. Vuelve a caer el Troll, pierde 3 el equipo de Visco, se compra rápidamente el siguiente. Es un triple kill para Jaguar. Seguimos con un pequeño relocate hacia atrás y en 23 minutos ya llegó el play escantado. El equipo de Forward Gaming liquida esta partida con un contundente 2-0 y avanza a la gran final de la clasificatoria norteamericana el día de mañana. Bajo.